¿Listo? Y lo entra el profe. Listo. Pero muy buenos días, profesor Omar, ¿sí me escucha? Sí, señor, ¿me escucha usted? Muy bien, profe Omar, de antemano, mil gracias por aceptar esa invitación. Claro, muchas gracias a ti. Entonces, bueno, profe, de antemano le pedimos una disculpa por la demora, problemas de conectividad, pero ya están solucionados. ¿Listo? Entonces le quería pedir el favor que esperamos unos 3 minuticos que ingresen los otros invitados y ya damos inicio. ¿Vale, profe? Vale, listo. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, David, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿usted cómo se encuentra? Muchas gracias, Cristian, por aceptar esa invitación. No, con gusto. Estoy preocupado porque estoy con datos, entonces ocupa que descargue. Vale, le agradezco mucho. Bueno. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días, David y yo. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muchas gracias por aceptar la invitación, Giovanni. No, de nada, nada. Te agradezco. Al contrario, gracias por la invitación. Qué pena ya No. la llamada, pero no la pude ajustar bien. Ok, listo, Giovanni. Bueno. Bueno. Bueno, entonces, sean todos bienvenidos. El día de hoy, nuestra institución, el Instituto Psicopedagógico Juan Pablo II, estamos siendo partícipes de la celebración del Día Internacional de las Matemáticas, la segunda edición. Y para hoy, pues tenemos el grato placer de compañía de grandes personas dedicadas a las ciencias, donde las matemáticas están muy ligadas a sus campos de acción. Entonces, me gustaría, por favor, que cada uno se pudiera presentar, hablarnos un poco de su campo de formación y cómo las matemáticas están ligadas en el campo en que cada uno trabaja. Entonces, si quieres, damos inicio, profe Omar, por favor. Buen día. Bueno, pues digamos que formación, yo soy licenciado en física, estoy en la Universidad Distrital y he trabajado pues en varias facetas de la física y las matemáticas. Tuve un tiempo de trabajo académico en la física forense, ya aplicando digamos, la matemática a resolución de accidentes de tránsito. También estuve trabajando en lo que es los sistemas dinámicos en matemáticas y todo lo que tiene que ver con sistemas dinámicos discretos, sistemas dinámicos continuos. También trabajé en astrofísica, en la maestría en la Universidad Nacional, trabajé en unas cuestiones de dinámica de galaxias y actualmente he terminado unos estudios sobre historia y comunicación de la ciencia, pues evidentemente en el ámbito de lo que es la divulgación, la comunicación de las ciencias físicas y matemáticas. Digamos que en un resumen muy light, eso sería, digamos, en el ámbito en que yo me muevo actualmente. Gracias, profe Giovanni. Giovanni. Giovanni, ¿estás ahí? Aló, aló. Oh, listo, Giovanni. Bueno, nos gustaría que por favor te presentaras, hacer una descripción de tu... de tus estudios y bueno, y cómo las matemáticas están ligadas a tu campo. Bueno, pues buenos días para todos nuevamente. Gracias por la invitación. Mi nombre, como ya David lo anticipó, es Giovanni Barrera Ramos. Soy estudiante, bueno, soy egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También hice una maestría en la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil, y actualmente me encuentro haciendo el doctorado. Estoy estudiando el doctorado en la Universidad de Sao Paulo, doctorado en matemáticas. Está ligado porque yo seguí con la línea, o sea, soy una persona que estoy dedicada 100% a las matemáticas, en la línea pura.
Tal vez mis compañeros están en la parte aplicada y otros en la parte académica, digo, en la parte de docencia, pero pues yo me fui por el lado de la investigación matemática. Actualmente pues me encuentro haciendo estudios de geometría diferencial y de topología. Son ramas que de pronto no es común para todo el mundo, pero pues que digamos uno lo ve cuando uno estudia esta ciencia. Giovanni, muchísimas gracias. Bueno, mientras van ingresando los demás invitados, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el motivo principal o el motivo que ustedes escogieron para escoger estas carreras? Usualmente, ¿no? Cuando alguien lo escucha a uno, que uno es un matemático, pues uno es una especie de rareza, una rareza de la humanidad, ¿no? Usted es matemático, ¿cierto? Y igualmente pasa, bueno, usted es físico, wow, usted es físico, ¿cierto? Pero realmente no es así, ¿no? Pues me gustaría saber de cada uno qué los motivó a estudiar el campo que actualmente hoy en día estudian. Profe Omar. No, bueno, pues digamos desde muy joven me llamó la atención mucho el tema, ¿no? Y digamos que también tuve la motivación por parte de un profesor, que fue un excelente profesor en el colegio, ¿no? Profesor Jesús Carvajal, que tenía un club que se llamaba Club de Física, casualmente, y era un personaje que incentivaba mucho ese ámbito de la física en particular. Y también la lectura de cuestiones de carácter histórico y epistemológico en la física y las matemáticas me llevaron a ella, más que las mismas rayuelas y ecuaciones, fueron esos incentivos quizás los más importantes para mí en general. Vale. No se oye. Buenos días, Uli, ¿cómo estás? Hola, buenos días, David. Buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que nos participes en este conversatorio, seas bienvenida. Nos gustaría que te presentaras. Nos dijera cuál es tu campo de acción, ¿cierto? Y cómo las matemáticas están ligadas con tu campo. Claro que sí. Mi nombre es Zulia Estefany Galindo Jiménez. Me gradué del pregrado en matemáticas para el año 2019 y actualmente estoy cursando estudios de maestría en economía. Digamos que la matemática ha sido fundamental para mis estudios. Uno, porque le brinda, digamos que toda la rigurosidad y las bases teóricas que uno necesita para el desarrollo de modelos de predicción de crecimiento económico, para evaluación de políticas públicas. En verdad, todo lo que es el estudio de la teoría, tanto de producción como de consumo, se basa esencialmente en el estudio de funciones. Entonces, la matemática para mí ha sido fundamental desde esa parte teórica y en lo personal, no sé, formó en mí muchísimo método, muchísimo rigor, te enseña a pensar de manera distinta. Para mí ha sido fundamental en realidad. Creo que ese ha sido el aporte. Y una preguntita, y bueno, ¿y qué te motivó a estudiar matemáticas? ¿Algún profesor en el colegio? Porque es muy raro en nuestros estudiantes, es muy poco el tipo de estudiantes que realmente optan por estudiar ciencias. ¿A ti qué te motivó a estudiar ciencias matemáticas? Mira que es curiosa la pregunta, en realidad. En el colegio siempre todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas, es como la materia a la que todo el mundo le huye, por decirlo así. Pero cuando comienzas a estudiarla y cuando comienzas como a trabajar, también un poco de manera individual, le comienzas a hallar gusto y se convierte en un reto. ¿Por qué inicié a estudiar matemáticas? Porque era un reto para mí, porque me gustaba, pero sentía que había cosas que las podía entender un poco mejor, digamos que trabajando con compañeros o haciéndolo solo en vez de hacerlo en el aula. Y me di cuenta que la matemática también es muy autodidáctica. Es de mucha curiosidad y creo que esa fue la mayor motivación, el retarme a lograr cosas que muchos pensaban que era muy difícil y el retarme a hacer cosas que me gustaban. Creo que esa fue la principal motivación. David, creo que tienes el micrófono en silencio y no te escucho. Mi hermano Giovanni, gracias. Giovanni.
Cuéntanos, usted sí se fue por lo puro, se fue por la investigación, usted siguió la línea investigativa de matemáticas. ¿Qué lo motivó a estudiar matemáticas? ¿Cuál fue la... Se te fue el micro. Hey, Giovanni, ¿estás ahí? Realmente. Giovanni, mi hermano, le Dime. quería preguntar, usted sí se fue por lo puro, sí se fue por la investigación matemática, académicamente, la parte investigativa. Le quería preguntar, ¿qué lo motivó a estudiar matemáticas? ¿Qué lo enganchó a estudiar esta ciencia? Pues como decía anteriormente, pues paradójicamente no tuve motivación ni de parte de docente ni de parte familiar. Realmente yo nunca tuve esa motivación, no tuve así como un profesor destacado, porque digamos que así brevemente, antiguamente el concurso de docencia en los colegios no era tan rígido como ahora, y pues uno terminaba viendo clases con profesores de matemáticas, pero el profesor de matemáticas era un ingeniero, el profesor de física era otro ingeniero. No tengo nada contra los ingenieros, los respeto mucho, pero pues no tienen la vocación para ser docente. Y entonces, en ese orden de ideas, estaban más allá porque cuando salieron de sus universidades, cuando salieron al medio, se dieron cuenta que no, pues que no había nada, no había un campo laboral para ellos en el momento. Entonces se decidieron por la docencia y terminaron siendo profesores frustrados. Entonces, digamos que al contrario, la experiencia fue un poco desmotivante, pero más bien como que seguí el instinto, porque siempre fui como destacado en la área. Digamos que de todas las áreas, la que más destaca, era más destacado en las matemáticas. Y pues fue como llevando esa esencia. Después, cuando la empecé a estudiar por mi cuenta, cuando empecé a estudiarla, no por obligación, como lo hace uno normalmente cuando está en un colegio, porque en un colegio uno ve disciplinas para cumplir requisitos. Entonces uno sabe que tiene que ver X materias, cantidad de materias o muchas materias, y aprobarlas para acá. Y entonces en el momento, en la medida que yo empecé a hacer eso, me di cuenta de lo interesante que era, y ahí fue donde decidí que eso era finalmente lo que quería hacer en la vida. Ya pues me pareció buena la experiencia. Entonces tenía que saltar a la maestría. Y bueno, pues en la maestría tenía muchas opciones. Terminé yéndome por el lado puro porque en la aplicativa no, o sea, yo no me veo estudiando algo aplicado. O sea, no me veo, o sea, sentí que cuando hice mi formación en la Universidad Distrital del el pregrado, sentí que no, que en la parte aplicada no fui bueno. O sea, tuve dificultades para pasar. Entonces yo dije, pues tenía que estudiar algo puro. Y pues bueno, ahí voy en el doctorado, y pues espero poderlo terminar. Pero fue pues básicamente eso, fue una motivación de empezar a estudiar por mi cuenta, a saber por qué se estudiaba matemáticas y ya. Y entender que sí, que era un talento que yo tenía y ya. Porque realmente motivación de otros o del medio no tuve. Vale, Giovanni, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Cristian Naranjo. Cristian, muy buenos días. Muchas gracias por compartir este espacio. Dos preguntitas rápidamente. Por favor, preséntate. Me gustaría saber tu formación académica, cómo las matemáticas están ligadas a tu campo tan laboral y por qué escogiste estudiar matemáticas. ¿Qué te motivó? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Naranjo, soy egresado de matemáticas de la Universidad Distrital. Actualmente estoy terminando mi maestría en ciencia de datos en la Universidad Abierta de Cataluña y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Estadística Nacional, en el DANE. Pertenezco al grupo de gobierno de datos y de registro laboral. Dentro de ese grupo me ha tocado hacer de todo, pero pues su parte principal ha sido el manejo de datos, el tratamiento de los datos y la interpretación de los datos. Yo creo que lo que me brindó la carrera de matemáticas fue
esa capacidad de abstracción y de hacer hablar los datos. Entonces, pues uno le llega un montón de datos, un montón de tablas, y uno tiene que ver qué me están diciendo esos datos, qué significa que el desempleo haya aumentado 2 puntos porcentuales. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo le hago llegar esa información a la gente? ¿Y cómo llegué yo a las matemáticas? Por accidente. Un accidente realmente. Yo siempre, desde que nací, desde que tengo memoria, me ha gustado la ciencia. Al principio quería ser químico. Luego ya en el bachillerato quise ser físico. Entré a estudiar física a la Universidad Nacional. Pero desafortunadamente yo tenía una visión de la física como la física de Discovery Channel. Es decir, esa física que nos muestran ahí, que es explicadita, que uno entiende perfectamente el concepto, pero pues que uno está engañado porque la base de la física es la matemática. Entonces, entré a la Nacional, salí de mi colegio con el Boris, entonces llegué pues súper crecido. Cuando pone el estrellón, la física es 90% matemáticas, y yo de matemáticas no sabía absolutamente nada. Yo salí sin saber factorizar. Entonces, una carrera de estas, pues me pude mantener unos pocos semestres estudiando física, pero definitivamente la parte de matemáticas me tumbó. No pude seguir estudiando. Salí de la carrera y pues sentí como esa frustración y como ese reto de no puede ser que no haya cumplido mi sueño por no saber matemáticas. Pues nada, voy a estudiar matemáticas, eso no me puede quedar grande. Y empecé a estudiar matemáticas, pero con una visión de matemáticas como estéril, como esa de solo hacer cuenticas y numeritos. Y afortunadamente en la Universidad Distrital me cambiaron el concepto. Ahí conocí la matemática bonita, conocí la matemática de la conjetura de Goldbach, que son cosas que le llenan a uno, que como que, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Tanto sí que ya se me perdió el amor, no tan bonito, pero ya no estoy totalmente enamorado de la física. Ahorita mi primer amor es la matemática. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros como docentes de matemáticas siempre le tratamos a nuestros estudiantes que hacen la conexión de las matemáticas con otras áreas del conocimiento. Me gustaría saber en su opinión, ¿cierto?, de cada uno. Tratemos lo posible que las respuestas no sean tan largas. En su opinión, ¿cuáles son las razones principales por las cuales un ciudadano común y corriente debe aprender matemáticas para desempeñarse adecuadamente en la vida diaria? Profe Omar. Bueno, está chévere la pregunta, ¿no? Yo creo que la matemática, y como lo decía Stephanie, es esencial en la vida, y creo que eso es una prueba reina de que, por ejemplo, en el caso de Stephanie, haya saltado las matemáticas a la economía, y cómo con una herramienta matemática uno es capaz de desenvolverse en casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y en particular en la vida cotidiana, yo siempre le digo a la gente, que es que a veces la gente no lo ve, ¿no? Y es que es muy difícil que la gente lo vea cuando, no sé, yo enseño física, entonces le digo a la gente que es que todo está lleno de cuentas o de símbolos o de ecuaciones, no sé, abrir la puerta implica un producto cruz, pero bueno, ¿a quién diablo le importa el producto cruz, no? Pero efectivamente abrir la puerta implica un producto cruz, o si usted va a la tienda y hace el mercado, entonces usted está haciendo un producto punteo o un producto punto, porque pues usted puede jugar al vector precio y al vector elementos. ¿Y que usted qué hace cuando va a la tienda y compra? Pues usted la cuenta la saca así, 3 papas, cada papa 100 pesos, pues entonces el vector precio, el vector papas, tan número de papas, precio, multiplica y suma. Eso es un producto punteo. Claro, usted, ya aquí lo matemático, no, pero es que no es estrictamente un espacio vectorial. Yo qué sé, mi hermano. Analógicamente funciona perfecto, ¿no? Entonces la gente puede de alguna manera conectar con eso. Y siempre igual la gente, mi hermano, pues para comprar el pan, para hacer las cuenticas del desayuno, ¿cierto? Porque a veces la gente, y es una pregunta típica, profe, ¿a mí para qué me sirve la matemática o la física? Como si este mundo botara iPods de los árboles, ¿no? Y los televisores y esta transmisión en vivo así brutal hubiera surgido de la nada, del azar, por generación espontánea, diría Aristóteles, no, una maravilla. Pues no. Entonces, yo creo que a veces esa pregunta es interesante, pero también es un poco inocente en el sentido de que es que está en todo y es casi inevitable huir. De hecho, es muy triste que la gente quiera huir de algo
que es tan, tan maravilloso y que estructura mucho la mente, como lo decía Stephanie, le permite a uno ordenar su vida, ordenar las ideas. O sea, uno puede vivir la vida en digamos, en consecuencia de estos pensamientos, de estos métodos, ¿no? Y le permite a uno no solo resolver problemas matemáticos, sino a veces problemas de la vida diaria, con los amigos, con la familia, discernir mejor las cosas. No creo que hayan armas más potentes que esas que hemos aprendido en estos 20 años o 25 años de carrera, bueno, cada uno en su cuento, ¿no? Entonces, realmente es una pregunta un poco inocente, que sé que todo el mundo se hace, pero pues realmente es que es inevitable huir. Y yo creo que lo mejor que hay que hacer es conectar y gozar, porque es bastante, bastante divertido. Eso es lo que creo. Vale, mi profe. Bueno, Zuli, dinos tu opinión. Claro que sí, muy de acuerdo con el profe Homer. La verdad, digamos que en todo lo que nos rodea, en nuestro diario vivir, tiene alguna conexión con matemáticas, desde el dispositivo móvil que usamos hasta el internet, que tanto es ahorita usado, desde poder calcular cuánto me están, no sé, deduciendo en intereses o en impuestos cuando te llega el sueldo, es necesario para todo en realidad. O sea, te ubica en una realidad en la que es necesario ser conscientes de medidas de tiempo, medidas de dinero, cantidades, como decía el profe, vas a utilizar matemáticas para todo en realidad. Entonces, pues no sé, pensaría yo que, como decía el profe, es innegable la matemática en nuestro contexto diario. Muchas gracias, Zuli. Mi hermano Giovanni. Giovanni. Sí, pues digamos. ¿Ya me escucha? ¿Ya? Sí, señor. Entonces, digamos que mi respuesta es complementaria a la de los profes, a la del profe Omar, a la de Zuli. Pues ellos tienen toda la razón, la matemática se ve en todo, pero además de estudiar matemáticas para ver el funcionamiento del mundo y cómo se desenvuelve. Es bueno estudiar matemáticas porque la matemática desarrolla el pensamiento intelectual. O sea, cuando tú estudias matemática o una ciencia, tu pensamiento es más crítico, más analítico, más abstracto. Y eso es muy bueno. O sea, cuando tú estudias una ciencia, independientemente si es la matemática o no, el desarrollo del pensamiento y cómo tú empiezas a ver el mundo y cómo funcionan las cosas en el mundo, sí, es lo que realmente, esa percepción, el cómo ver eso, es lo que cambia y es lo que hace la diferencia. O sea, es ver el mundo y ver las cosas de manera objetiva, clara y crítica. Tal vez uno nunca va a ser un científico, tal vez sí, tal vez no científicos, pero al tener un pensamiento científico es importante, porque en la medida que usted tenga un pensamiento objetivo, ve las cosas de manera objetiva, esa es la manipulación y ya demás cosas que a las que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, ese es como uno ya piensa diferente, ve las cosas diferentes, de manera abstracta, de manera crítica, de manera objetiva, de manera lógica, uno ordena, la matemática sirve para ordenar los pensamientos, ya uno razona ordenadamente, entonces eso ayuda. Digamos que eso es mi respuesta complementaria a la de al profe Omar y a la de Sol. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Cristian, dinos, por ejemplo, tú que trabajas en el DANE, ¿no? Donde la entidad encargada de mostrar cuál es la situación, ¿cierto?, estadística del país en términos de pobreza, en términos de algunos aspectos económicos. Cuéntanos, por favor, cuál es tu opinión. Pues primero quería contarles que yo antes de trabajar en el DANE fui profesor de matemáticas de bachillerato 2 años. Entonces, yo siempre les quise mostrar a mis alumnos de que uno estudiaba matemáticas, primero porque es la matemática básica que todo ciudadano debe conocer, no es matemática del otro mundo, es lo que nos tenemos que defender en el mundo,
pero también les quería enseñar de que cuando uno aprende matemáticas, cuando el cerebro está desarrollando un problema matemático, el cerebro se está entrenando para resolver problemas. Entonces, no sé, el cerebro no ve X más Y, sino ve cómo resuelvo esto, y el cerebro va procesando, se va creando sinapsis ahí, que a partir de esa experiencia, a futuro, su cerebro está preparado para resolver problemas. Tengo que ir de aquí a la esquina, entonces, ¿cómo hago? Todo eso son problemas. Entonces, el entrenamiento matemático fortalece ese tipo de pensamiento. Otro ejercicio que a mí me encantaba hacer con mis alumnos era el de, bueno, estamos viendo porcentajes, estamos viendo proporciones. Vamos a calcular, vamos a ver qué significa el IVA. Listo. ¿Cuánto es el IVA de Colombia? 19%. O sea que hay que, o sea que el producto vale 19% más. Sí, entonces, quitemos el IVA. ¿Cuánto vale el producto sin ese 19%? Entonces, los muchachos hacían el cálculo y, Dios mío, es un montón de dinero el que se lleva el gobierno. Y yo, sí, precisamente. De pronto lo pueden subir más. Ustedes tienen que saber qué es un porcentaje, qué es un 19%, cómo eso lo afecta a usted. Entonces, con un ejercicio tan sencillo como eso, uno puede ver cómo lo afecta las matemáticas en la vida diaria. A mí me encantaba que hicieran encuestas de que vivieran la matemática en sí, ¿no? Entonces, ya que saben hacer una encuesta, ahora ya pueden leer una encuesta en el DANE. Por ejemplo, en el relato en el que yo participo, hacemos un análisis del estado laboral en Colombia, del estado principalmente formal. Pero una de las partes que más me gusta del relato es que hacemos una segregación por sexo. Entonces, viendo estas encuestas podemos ver cómo existe brecha laboral, cómo las mujeres actualmente son las más preparadas, estudian mucho más que los hombres, pero aún así sabiendo más, ganan menos. Entonces, si la gente puede leer esas encuestas, si la gente puede obtener esa información, pueden hacer el cambio. Bueno, yo le quiero preguntar, entonces, con base a sus intervenciones, ¿las matemáticas nos hacen ciudadanos libres, menos manipulables? Profe Omar. Profe Obama, no se lo escucha. Es una herramienta, como decía, es una herramienta de poder, es una herramienta que efectivamente, como decían los compañeros, libera la mente, ¿no? Y sí, es, seguramente hace que seamos menos manipulables. Lo dejo así como en el aire, porque pues sí, tal vez, como tal vez de pronto no. Yo creo que es muy relativo. Digamos que encuentro gente del ámbito que es movida por esos efectos que de pronto Cristian trata de decirnos que podríamos valorar a la luz de las matemáticas. A pesar de ello, esas cosas los mueven, ¿sí? Los manipulan, no sé. Pero obviamente es una cuestión también muy individual, ¿no? Es cierto que el pensamiento matemático, es cierto que el pensamiento analítico abre la mente, eso es indudable. Y bajo esa perspectiva, pues ya habrán otras condiciones psicológicas, sociales, no sé, etcétera, que harán que las personas se vean o no involucradas en eso. Lo cierto es que es un buen inicio, me parece un buen inicio, sin duda alguna. Vale, Zuli, ¿qué piensas al respecto? Digamos que muy de acuerdo con lo que decía Cristian, con lo que decía el profe, siento que la matemática y el pensamiento matemático nos lleva a ser muy críticos de nuestra realidad, muy conscientes de nuestro contexto, nos ubica en nuestras problemáticas porque, digamos como decía Cristian, nos permite analizar situaciones que a simple vista no son evidentes, que tú sientes que están pasando como las brechas de género, pero que no sabes en qué grado es, digamos que el problema, no sabes qué tan fuerte es el problema. Entonces, por ese lado siento que nos concientizan y por otro lado siento que nos liberan porque nos permiten tener una posición crítica con respecto a lo que está pasando en la sociedad día a día. El hecho de que tú desarrolles un pensamiento lógico te lleva a argumentar de maneras diferentes con respecto a una situación. Entonces sí, siento que sí nos hace ciudadanos más libres. Giovanni.
Giovanni. Dale, Cristian, por Giovanni, ¿estás ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, sí, lo ¿Sí, escuchamos. me escuchan? Sí. Como decían mis compañeros, yo estoy de acuerdo con ellos. Siento que realmente las matemáticas nos hacen libres, pero depende de qué tipo de libertad estemos hablando. Muchas veces, o sea, somos como libres del todo. Tal vez libres en la manera de pensar, actuar y tal vez de razonar y de pronto dar una opinión, o sí, dar una opinión, pero como tal no, y de pronto en el sentido de la manipulación, tal vez somos un poco menos susceptibles en la manipulación, pero eso es es algo que genera la ciencia. Cuando tú empiezas a hacer ciencia independientemente del área, pues tú empiezas a desarrollar pensamiento, a pensar las cosas diferentes. O sea, abre el pensamiento, uno ve las cosas de manera diferente, pero realmente no. Pero no es algo ligado a las matemáticas. Ahora, si vamos a ver desde el punto de vista, porque por ejemplo, Cristian decía, yo trabajo en el DANE, que da encuestas y demás, pero ¿quién me muestra a mí como matemático o como persona que los resultados que esa empresa muestra sean realmente serios? Claro, es una entidad del gobierno, se debería decir que deberían ser, pero es algo que no sabemos. No sabemos qué es lo que pasa al interior. El gobierno a veces quiere maquillar muchas cosas. Y nosotros como matemáticos, las encuestas que ellos hacen, porque esas encuestas son muy importantes para la sociedad, generan mucha información útil y valiosa para la sociedad en todo punto de vista, económico, en el mercado. O sea, da mucha información valiosa, pero ¿quién me dice a mí que eso es realmente cierto? Entonces no sé. Estamos hablando aquí libres de qué, si a la final estamos sometidos en un esquema social en donde todo el mundo es manipulado. Entonces, no sabría decir si nos hace realmente libres. Tal vez de la manipulación, tal vez de que venga alguien a decirnos X o Y cosa y de decir que sí porque toca. Creo que uno puede ser más crítico, más objetivo y desarrollar, y bueno, intentar ver si realmente es lo que se está queriendo decir, pero no más. Siento que no es una libertad absoluta o no es una libertad como tal que nos den las matemáticas. Solamente en la manipulación, creería yo. Vale, gracias. Y bueno, Cristian. Cristian, ¿tiene el micrófono apagado? Cristian, el micrófono. ¿Ya? Listo. Les decía que todo conocimiento es poder. Entonces, el que tenga ese conocimiento a veces puede abusar de eso. Entonces, ¿qué es la única forma que usted tiene para defenderse? Tener ese mismo poder. Por ejemplo, este año salió nuestro presidente a decir que en comparación al año pasado el índice de crímenes había disminuido. No sé cuánto por ciento, había dicho como un 50%, supongamos. Entonces, el que no sepa interpretar esos datos dice, uy, no, qué verdad que era, esto está genial, esto está buenísimo. Pero el que sepa interpretar estos datos dice, no, pero este momento estamos comparando esta población, este año con el año pasado, pues si es que este año ha habido una pandemia, estuvimos en cuarentena. Son dos estados totalmente diferentes, uno no puede decir, uno no puede comparar eso con el año pasado. Pero el gobierno utiliza esos datos para manipular. Si usted conoce la matemática, usted puede interpretar estos datos y puede dar su propio criterio.
puedo hablar por parte, no todo el DANE, pero sí por parte de la publicación que yo realizo, de que por lo menos nosotros sí realizamos un trabajo muy a conciencia, no manipulamos datos. Créanme que nosotros hacemos la labor muy limpia, tanto así que a veces publicamos datos que al gobierno no le gusta. Por ejemplo, el índice de desempleo. Ellos han tratado de manipular por otros medios de que la situación no está tan grave, pero pues los datos dicen lo que dicen los datos. Y hemos publicado cosas que van en contra de la línea, pero pues, entonces, espero que no pierdan la fe en los datos que produce el DANE. Bueno, yo quiero preguntarles, a veces de pronto uno como docente comete el error de enseñar las matemáticas muy cuadriculadas. Entonces la pregunta es, ¿en las matemáticas si hay espacio para la creatividad? ¿Si hay espacio para la imaginación? Profe Omar. Mi hermano, yo no creo que haya algo más llevado a la imaginación que las matemáticas. Es decir, que es que ni incluso la física lo podría decir Cristian. Es que ni la física. Las matemáticas están en una esfera distinta. O sea, yo creo que no vale la pena cuestionarse eso. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ayer leyendo yo. Vos sabés, bueno, y no sé si ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia, y de hecho yo estoy aquí por la historia de la física, por la historia de las matemáticas, por los caracteres filosóficos, no digamos en la vía en que veo que muchos de ustedes han estado y que obviamente, por supuesto, son respetables. Pero simplemente ayer estaba leyendo la biografía de Gerolamo Cardano. Cardano es un matemático del siglo XV, siglo XVI, perdón, brillante. Es una mente creadora. Es una mente que imagina. En esa temporada, compañeros, y ustedes que saben de esto, estábamos en ese proceso de, bueno, ¿hay o no hay números imaginarios? ¿Qué hacemos con esas raíces sospechosas en las ecuaciones cuadráticas y en las ecuaciones cúbicas? Y es Cardano, Ferrari, Tartaglia, bueno, en algún momento son panas, en otro momento son enemigos por aquello de que me le robé la idea de la solución cúbica a Tartaglia, porque soy Cardano, y bueno. Y el asunto es que tan impresionante es poderse imaginar los famosos números imaginarios y tener la capacidad de crearlos y darles vida y a priori nadie va a un peso por eso, si es que eso no era útil, pues por eso los manes decían, pero ¿esa vaina qué? Y el mismo Cardano escribe en sus documentos, dice, bueno, pues esas soluciones podrían existir, pero pues realmente eso no va a ser útil, ¿sí? Ya después Vieta y otros personajes, Leibniz y bueno, Newton y estos personajes le dan vuelo a esas ideas, ¿no? Y quizás más adelante. Pero entonces la imaginación, por supuesto, que cabe en las matemáticas. Es muy loco pensar que no cabrían. Sí, creo que es la rama, una de las ramas más abstractas de la ciencia. Y creo que Giovanni puede defender esa postura 100%. Incluso cuando yo hice mi especialización en matemáticas, noté como la diferencia radical, como decía Cristian, entre las matemáticas y la física. Sí, si bien estoy un poco de acuerdo y en desacuerdo con Cristian en que es la física solo matemática, pues eso sería discutible. Siempre encuentro a los matemáticos sufriendo con conceptos físicos por una característica sospechosa que tienen los conceptos físicos, ¿cierto? Pero también uno encuentra, y cuando yo estudié matemáticas, entonces descubrí que los matemáticos tienen una forma de pensar completamente distinta a lo que hace un físico, es que es distinto. Y para mí fue maravilloso encontrarme con espacios, subespacios, no sé, yo me acuerdo, estudié los conjuntos borelianos por allá en estadística, aquí me dirá Cristian, no sé, y todas esas cosas de las sigma-álgebras de Borel, y yo, esa vaina, ¿qué es, mi hermano? Y eso está en un abstracto infernal, eso está imaginado. Claro, obviamente después uno puede hacer unas cuentas, operar, y de alguna manera, como lo haría Stephanie o Cristian, aterrizarlo. A Giovanni no le gusta, y yo estoy de acuerdo con Giovanni en el momento en que es una. Discúlpenme el lenguaje, no sé si equipo, es una chimba que sea abstracto y que al mismo también tiempo sea aplicado. O sea, de hecho, lo más interesante es que esa cosa tan abstracta que surge en la mente, que de pronto no ha sido 100% procesada en la realidad, luego uno puede probar que en la realidad sí es tangible. Entonces uno dice, hostia, la mente tiene una capacidad impresionante de crear cosas que incluso están en la realidad, aunque no las han visto. Por ejemplo, en el caso de la geometría, de lo que decía Giovanni de la geometría diferencial. Pues la geometría diferencial es severa. Y en abstracto, y los planos tangentes, y los atlas, y lo que usted quiera, es una maravilla. Pero cuando llega la relatividad general de Einstein, tú uno dice, hostia, esto ya es en serio.
el espacio-tiempo y el Big Bang y todo el rollo, ¿no? Y obviamente entonces uno prueba que ese pensamiento abstracto es impresionante porque logra cubrir estas realidades. Entonces, no, la imaginación lo es todo en la matemática. Esa es mi conclusión, discúlpeme que me extienda, David. Profe, tranquilo, muchísimas gracias. Bueno, Giovanni, cuénteme, si cabe en las matemáticas, da lugar a la creatividad, a la imaginación, mi hermano, Giovanni. Sí, claro que sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. No, claro que sí, o sea, no solamente por lo que dijo el profesor Omar, además de eso complemento que si no diera imagen a la creatividad y a la imaginación, pues la ciencia estaría estancada. Sencillamente eso. La física, todas las áreas del conocimiento tienen que tener matemáticas, y en todas se desarrolla conocimiento, en todas las áreas se desarrolla conocimiento, pero su base es la matemática, digamos, y entonces en el sentido de que la matemática no avance, en el sentido en el que no seamos imaginativos y creativos en la matemática para generar nuevos conocimientos, para generar nuevas ideas, pues la ciencia se estanca. Y no solamente la ciencia matemática, todas las áreas del conocimiento se estancan. Entonces, claro que hay espacio para la creatividad y la imaginación. Vale, muchas gracias, Giovanni. Zuli. Digamos que sí, muy de acuerdo con Giovanni y con el profe Omar, total. O sea, no solo pienso que le da un espacio a la creatividad, sino que fomenta la creatividad. La matemática en sí te lleva a pensar de manera distinta para actuar de manera distinta frente a diferentes situaciones. No solo en la matemática pura, sino en la matemática del diario vivir. Te permite encontrar soluciones más rápidas, más eficaces, más efectivas. Actuar de manera distinta. Ahora, en cuanto a la matemática pura, o sea, necesitas cierto grado de creatividad para visualizar, no sé, figuras en diferentes dimensiones, cuerpos en más de 3 dimensiones. La topología es un ejemplo de ello. Necesitas de creatividad, necesitas tener ese toque para visualizarlo, para entenderlo, para aterrizarlo. Por ejemplo, a mí algo que me encantó de topología y que es como un ejemplo como tan sencillo que es la cinta de Möbius. O sea, necesitas creatividad para poderla entender, o si no, no va a ser lógico verlo. Si tú no tienes creatividad, se va a quedar simplemente en teoría. Y el papel lo aguanta todo, pero en últimas lo que queremos es, bueno, ¿y esto cómo me sirve? ¿Qué hago con esto? Y lo que decía Cristian, ¿qué me dicen estos datos? Y bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto? Son herramientas que tú vas adquiriendo, pero que en últimas tú y tu creatividad son las que te dicen cómo usar, cómo utilizarlas para tu beneficio y para los que están a tu alrededor. Gracias, Cristian. Pues, como les decía la vez pasada, yo fui profe. Yo creo que uno como profesor, para dictar matemáticas, tiene que mostrar primero o tener dos tácticas. La primera, o sea, para qué sirve. Cada cosa que uno enseña, hay que mostrar para qué sirve. Si algo que yo recuerdo de cuando yo estudiaba es que a mí me va muy bien las matemáticas, pero llegué al concepto de logaritmo. Me dijeron, bueno, logaritmo, y si el exponente está acá, usted puede hacer todas las propiedades. Y yo, chévere. ¿Para qué sirve esto? No estuvieron a explicarme, yo no, pero yo me voy a poner a estudiar esta vaina que en ese momento fue que le perdí el amor a las matemáticas. Entonces, primero enseñé explicar para qué sirve. Y segundo, desarrollar la creatividad y mostrar, siempre hay que mostrar lo que hay detrás de las matemáticas. A mí me gustaba mucho siempre me gusta que es un cateto, contarles, ¿no? Muchachos, mire, con Pitágoras se puede calcular estas distancias, chan, calculémosla para, con los catetos que valen 1 y 1, ¿cuánto nos dio raíz de 2? Pucha, imagínense que cuando los griegos vieron eso por primera vez, ellos no sabían que era raíz de 2, y eso para ellos fue gravísimo, entonces lo que hicieron fue quedarse callados. Y resulta que alguien se fue de sapo y contó. ¿Qué hicieron ese sapo? Lo llevaron en una barca y lo tiraron a mitad de un lago. Eso no tiene nada que ver casi que con el tema, pero normal los muchachos de escuchar eso y uy, o sea, que sí era importante, uy. Se incentivan, por lo menos
desentra la curiosidad por el tema. Otra cosa que también me gustó mucho fue, pues había momentos en que los temas estaban pesados, entonces empezaba a contarles un poquito de Planilandia. Entonces vamos, muchachos, a imaginarnos de que un mundo plano, donde solo viven figuras planas. Esto lo hacía desde sexto hasta los de 11. Entonces, imaginemos cómo eran las casas, imaginemos cómo eran los problemas. Si todos son planos, pues, cuando se miran, pues hay como líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer que es un cuadrado? Todos los que hemos leído ese libro entendemos ese problema. Entonces, pues, para la enseñanza, en ese momento existen muchos recursos que incentivan la creatividad, por ejemplo, GeoGebra. GeoGebra es una herramienta importantísima si uno va a enseñar trigonometría o geometría. Entonces, yo creo que en la actualidad es fácil enseñar matemáticas y sembrar ese amor por las matemáticas en los alumnos. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué les da más placer? ¿Cuando pueden llegar a la solución de un problema o cuando no pueden resolver ese problema? Profe Omar. No, ambas son placenteras, sin duda alguna. Resolver el problema, pues, siempre es un placer, ¿no? El problema es que cuando resuelves el problema, pues ya, ¿no? Resolviste el problema. Cuando no lo resuelves, es como relaciones de pareja y eso, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar, es analógico un poco, ¿no? No, pues si no lo resuelves, te obsesionas. Y si no te obsesionas, pues empiezas a darle, no duermes, bueno, uno no come, se engoma uno en el cuento, o le hablan, no sabe si está, y pues uno trata de hacerlo. Entonces, para muchas personas no es concebible eso, ¿no? Porque no han gozado ese placer de hacer cuentas, de analizar las ecuaciones o los espacios o lo que sea en matemáticas o en física, y por eso no comprenden. Pero no, realmente es un vicio, es exquisito. O sea, hay un momento en que hay que consumirlo, y siempre hace falta. E incluso una prueba de eso es, miren, ustedes se graduaron, licenciados, okay, no pasaron 3 días, no estaban en su casa descansando tranquilos, toda su familia, ay, papito, lo felicito, y usted por dentro, puta, y la maestría, y bueno, ¿y en qué voy a hacer maestría? Y Giovanni, entonces, no, maestría, bueno, no, pero ¿y el doctorado? El man no ha terminado la tesis de maestría, ya está desesperado por el doctorado. Y esa es la obsesión que nos mantiene a nosotros activos en este ámbito. Luego, ambos son placenteros. No resolverlo y resolverlo, ¿sí? Ahí está la cobertura de Golba, Cristian, que dijo. Estamos esperando a ver si sale alguien con algo al respecto. La fuerte. Eso es todo, mi hermano. Vale, profe. Bueno, Giovanni, ¿qué disfruta más, cuando resuelve el problema o cuando no lo puede resolver? Pues bueno, eso es cuestión de percepción, ¿no? Porque bueno, yo tengo, me genera placer ahorita que estoy, digamos, haciendo la tesis, que estoy empezando a hacer la tesis doctoral, ahí tengo problemas que obviamente no los voy a poder resolver, que los he mirado, no los he podido resolver, y que en algún momento los tendré que resolver. Me genera placer saber que pues están ahí, ¿no? Y que tengo que de alguna manera resolverlos. Pero también es, como decía el profesor Omar, también a veces no genera placer de no resolverlos, porque, y depende de las circunstancias, porque, por ejemplo, a veces me llegan problemas antes de una prueba, ¿sí? Algunos 3 días para resolver el problema, porque seguramente va a caer en la prueba, seguramente va a ser decisivo a la hora de decidir cómo es mi rendimiento en una de las materias que yo esté viendo. Y ahí no es tan chévere, ¿sí? O sea, no resolverlo es algo que realmente genera más dolor que satisfacción. Pero en general, pues creo que el que esté ahí el problema genera satisfacción, porque sabe uno en qué camino va, en qué dirección va, y lo que uno quiere resolver. A mí me genera más placer no resolverlo que resolverlo, porque cuando se resuelve, pues se acabó el problema y ya sí. Hay que pensar en otro, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, siempre que estén abiertos los problemas, pues es chévere, porque hay trabajo por hacer.
Gracias, gracias, Zuli, amiga. Pues mi David, ¿yo qué te digo? Dicen por ahí que la belleza de las matemáticas se muestra a sus seguidores más pacientes y yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos que resolver un problema tiene belleza en el sentido que te desafías a utilizar todas las herramientas que aprendiste, aplicar toda la lógica que has desarrollado para encontrar una buena solución. Cuando no la encuentras, te empiezas a cuestionar qué más puedes hacer, qué más puedes utilizar para encontrar dicha solución. Cuando la encuentras, fenomenal, es fabuloso porque digamos que lograste tu objetivo y te lleva a ser ambicioso, a querer solucionar más cosas, a cambiar condiciones. Por ejemplo, desde la economía, lo digo yo, tenemos que solucionar muchos modelos econométricos y a veces tú dices, listo, ¿y si le cambio los supuestos a este modelo, qué pasa? ¿Y si utilizo otro método, qué pasa? Entonces, eso te va llevando a ser muy curioso, como decía Cristian, te va llevando a ser también muy ambicioso porque cada vez quieres utilizar más cosas. Y no sé, vas disfrutando del proceso, siempre con mucha paciencia. Yo digo que la matemática y lo bello de la matemática es ese reto, ¿no? Ese reto de que las cosas no salen con facilidad, pero cuando salen tú te sientes muy completo. En ese sentido, ¿cuál sería, como mi punto de vista? Sí siento, digamos que mucha satisfacción al resolver una situación, problema, pero coincido con Giovanni, siento más satisfacción cuando no salen con tanta facilidad, porque te retan a ser creativo en las soluciones y a ser muy dinámico en cómo utilizas la matemática en la resolución de sus problemas. Esa sería mi perspectiva. Vale, gracias. Y Cristian, amigo. Cristian. Cristian, ¿estás ahí? Bueno, esperemos un momentico. Entonces ya te remito la pregunta. Bueno, profe Omar, yo tuve el placer de conocerlo porque en el año 2016 fui alumno tuyo. Yo soy matemático egresado de la Distrital y tomé una electiva contigo, epistemología de la ciencia. Aparte, el profe Omar, mis estudiantes queridos, tiene un canal de YouTube increíble, llamado Física Increíble, donde pueden encontrar una variedad de material, clases que el profe ha realizado con los alumnos y las ha subido a la red, o charlas que el profe también ha dado, ¿cierto? Y las comparte. Entonces me gustaría saber, profe Omar, ¿cómo ha sido ese trabajo con tu canal? Es decir, ese trabajo de youtuber, de poder dar a conocer lo que tú trabajas, de difundir el conocimiento. ¿Cómo ha sido ese trabajo? No, bien, pues es una labor interesante y también es como lo decía Giovanni, yo creo que todos tenemos unos talentos, ¿no? Unas virtudes. Digamos que yo no soy el más genio en matemáticas, eso lo tengo claro. Me he esforzado, he guerreado, he comprendido cosas porque las he hecho solo de una u otra manera y de la repetición y la repetidera, pues algo queda. Pero pues que sea así la mente, la máquina creadora de matemática, no, pero sí siempre tuve una virtud y uno debe destacar sus virtudes siempre en ese caso, así como lo hace Giovanni, que me encanta, y es hablar, comunicarle a la gente las ideas, decirle, expresarle a la gente las cosas, y desde esa perspectiva pues decidí abrir mi canal de YouTube porque pues siempre gracias a Dios he recibido he tenido buena recepción de mis estudiantes en las clases de física en todos los niveles que he trabajado y he trabajado en primaria, he trabajado en bachillerato, he trabajado a nivel universitario y pues siempre he tenido esa posibilidad de conectar con la gente en diferentes, digamos, edades y de diferentes géneros y diferentes condiciones sociales, en fin, y eso me ha parecido muy, muy, muy grato. Entonces, pues yo siempre trato de vender el producto de esa manera, ¿no? Y mi escudo y mi bandera y mi espada son la historia de la ciencia, la epistemología y filosofía de la ciencia, son siempre mis herramientas de combate. Entonces, cuando yo enseño matemáticas, y creo que Cristian de una u otra manera destacaba esa parte y es. Cuando enseño matemáticas, pues yo sí hago las cuentas, por supuesto, trato de conectar a la gente con las ideas en el abstracto,
porque también es chévere llevarlos allá esas ideas del número complejo, del espacio complejo, de no sé, pero también me gusta conectar con las personas. La matemática no fue hecha por grandes gurús, la matemática fue hecha por seres humanos. Y todos tienen un aporte a la historia de las matemáticas, e incluso yo a veces lo decía y a veces porque uno desprecia eso y eso no es correcto, y es, está el mayordomo de Newton, o el Leibniz, si les gusta más, y es, ese tipo tiene un aporte en las matemáticas, ese tipo sostiene aquel fulano, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, me gusta enseñar a la gente en mi canal de YouTube lo positivo que tiene todo conocimiento, y hablo de conocimiento científico y no científico, porque a veces también uno encuentra en el científico esa disposición a acabar con la pseudociencia, porque la pseudociencia es el terrible mal de la humanidad, y yo sinceramente no estoy de acuerdo. Yo creo que en todo conocimiento hay algo rescatable, y eso lo aprendí casualmente en nuestros desarrollos de epistemología, teoría del conocimiento, en donde efectivamente el conocimiento tiene muchas facetas. La matemática es una de las facetas más lindas, más importantes y poderosas, sin duda alguna, pero no es la única forma de hacer crecer el mundo y la realidad y la sociedad. Y desde esa perspectiva yo enfoco mi canal, ¿no? Y todos los proyectos que llevo a cabo siempre van en esa dirección, en destacar lo mejor de las diferentes facetas y parcelas del conocimiento, ciencias y pseudociencias, y no queriendo que todos se vuelvan chamánicos y brujos aquí y empiecen a leer las cartas, no, sino que a veces uno encuentra que es que resulta ser que allá no hay nada y que todo es malo, y no, la matemática, señores, la física, la astronomía y todas estas ciencias se originan en lo chamánico, porque vamos a desconocer eso si es que así empieza la cosa, y luego pues bueno, obviamente va tomando forma hacia donde estamos, pero no es despreciar el origen. Entonces, digamos que en resumen light, y discúlpame que me extiendo siempre, pero es lo que estoy tratando de gestar ahí en mi canal, ¿no? No es un canal muy típico de YouTube, es un canal más bien serio, formal, ¿sí? No salto de alegría en mis clases, pero pues trato de hacerlo, digamos, didáctico dentro de lo posible en diferentes facetas, ¿no? Porque pues no me gusta ese otro estilo ya tan farandulero, sinceramente. Tengo pocos seguidores, pero los que son, y esos son los que están conmigo. Eso me encanta. Bueno, profe, muchas gracias, John. Yo soy seguidor suyo. Disfruto mucho ver sus conferencias. Invito a mis estudiantes a que busquen el canal de Física Increíble y los exploren. Tienen cosas muy interesantes. Giovanni, mi hermano, usted se fue por lo puro. Usted se fue por lo académico. Y además... el honor, además de viajar y estudiar en Brasil, ¿no? Donde en Brasil encontramos las mejores universidades en matemáticas, ¿cierto? Yo quería preguntarle a mi hermano, ¿cómo ha sido esa experiencia? Primero, de viajar, yo siempre le digo a mis estudiantes, hombre, si hay que mirar una beca, ¿cierto? Buscarla. Me gustaría saber, ¿cómo ha sido esa experiencia de estudiar en Brasil? Y cuando a ti te preguntan, ¿tú eres matemático y qué haces? ¿Tú qué respondes, Giovanni? ¿Un matemático qué hace? Bueno, pues, ¿cómo ha sido mi experiencia en Brasil? Ha sido enriquecedora, realmente es una formación. O sea, me ha formado no solamente como profesional, sino como persona. Uno aprende muchas cosas allá. Realmente cuando la gente piensa o ve que uno se va, creen que uno se va de paseo, ¿sí? Lo que todo el mundo dice, tan chévere, sí, porque incluso cuando yo, antes de que yo me fuera y cuando yo escuchaba familiares, amigos que se iban a estudiar, pues yo decía, tan chévere, tan envidiable, porque pensaba que se iba era de paseo y no, realmente por allá es difícil. La vida en otro país siempre es complicada, pero es satisfactorio la idea de que uno se está realmente, uno así como se sufre, después se goza, porque se goza de muchas experiencias que realmente le aportan a uno, le aportan a uno como persona. Es realmente interesante, la experiencia ha sido maravillosa, termina al final de que la experiencia es maravillosa
Y pues eso tiene que servir para incentivar a todo el mundo, porque todos los alumnos y personas que se quieran ir algún día a estudiar, a ser parte de una experiencia académica en otro país, es importante y es bueno que se vayan. Es súper, súper enriquecedor. O sea, no hay, uno no pierde absolutamente nada, realmente no se pierde absolutamente nada. Al contrario, se gana mucho, se aprovecha mucho. Y todo eso es conocimiento para la vida. Entonces, y experiencias que abren puertas, que lo van a llevar a tener una carrera y una vida un poco mejor, ¿no? Y bueno, con respecto a qué hacemos los matemáticos, cuando me preguntan, y bueno, ¿qué hace un matemático? Pues un matemático lo que hace es generar ideas, generar conocimiento, pues en mi caso, generar conocimiento, aprender para después generar conocimiento, conocimiento que tal vez no sea aplicado en los próximos años, pero sí seguramente en algún momento de la vida va a ser va a ser muy útil para la ciencia en general. Entonces, ¿qué hacemos los matemáticos? Los matemáticos hacemos, resolvemos problemas. Eso es lo que hace un matemático. Un matemático resuelve problemas, da soluciones a problemas. Desde que uno comienza a estudiar, uno aprende qué problemas hay, qué problemas han sido resueltos, pero también es cierto que cuando uno ya está en una experiencia de pronto en un doctorado, en donde ya tiene que generar problemas, solucionar problemas, ya no es solamente entender, comprender y lo que ya está hecho, tiene que uno generar. Entonces, es eso, es generar ahora nuevo conocimiento, generar nuevas soluciones a nuevos problemas que han surgido. Porque como lo decía anteriormente, la matemática es una ciencia como, y es una ciencia que está avanzando, todos los días avanza, todos los días hay un conocimiento nuevo, todos los días hay un problema nuevo por resolver, un problema que seguramente yo lo soluciono mañana y en 1 año o 2 años o en 1000 años alguna persona de otra línea afín o de otra rama del conocimiento de otra área la va a utilizar para desarrollar una idea o un problema que se esté atacando allá. Y entonces es eso, es como generar ideas y resolver problemas, facilitar la vida, ¿no? Porque si bien antes mis compañeros Zuli y Omar hablaban de los celulares, los computadores, los televisores, por ejemplo, estos medios digitales para hacer este tipo de reuniones, eso viene producto de las matemáticas como ellos lo mencionaron. Pero eso ha surgido ¿para qué? Para facilitar la vida de las personas. Entonces es eso. Generar ideas Vale. para facilitar la vida, para mejorar la vida. Vale. Profe Omar, tengo entendido que nos puedes acompañar hasta este punto. No sé si te puedes esperar un poco tiempo más o ya hasta que nos acompañe mi profe Omar. No, lamentablemente es que ya me toca retirarme. Pues no sé si quieras que haga algo Vale, al final para sí, terminar. profe, me gustaría una invitación a mis queridos estudiantes. Muchos de ellos son apáticos a no estudiar ciencias, ¿no? Pues casi la mayoría optan por carreras que no tengan, que en lo posible no haya un fuerte componente matemático. Me gustaría un mensaje para ellos, pues yo siempre la invitación que ojalá puedan muchas más personas puedan estudiar ciencias. Un mensaje primero a mis estudiantes. Ok. Bueno, pues primero agradecerte, David, compañeros, un gusto estar con ustedes hoy. Pues siempre es bueno partir, ¿no? Hablar un rato de lo que nos gusta, de la matemática, de la ciencia. Amigos, yo sinceramente creo que acceder a la matemática o no es una cuestión de carácter generalmente personal, ¿sí? Bien es cierto que los profesores debemos tener y cumplir una labor importante, como Cristian lo manifestaba en sus cursos cuando fue profesor, de incentivar al estudiante a que se conecte con las ideas. En mi humilde criterio, desde la perspectiva, desde la bandera que tengo en la mano y defiendo, es a la gente se le mete a la matemática probándole que la ciencia ha sido hecha por seres humanos como ellos. Más allá de las cuentas del plano cartesiano, de un espacio invariable compleja, lo que usted quiera, que por supuesto es maravilloso y nadie lo quita, es excitante. Uno necesita reconocer que eso es hecho por humanos, para humanos y para la vida humana, ¿sí? Entonces, mi invitación es que reflexionen sobre cómo se enseña,
creo que el mensaje pronto es más dirigido incluso a los profesores que a los estudiantes, y es cómo se enseña la matemática, cómo se hace que la gente goce, se enamore y se engome con la matemática. Mientras eso no pase, será muy difícil que la gente conecte con la matemática. E incluso siempre hay una problemática, y yo se la he manifestado, yo he sido docente de personas que estudian educación preescolar, y enseñé matemáticas, en general eran mujeres, sí, también habían hombres, por supuesto, pero en general hay más mujeres. Y aclaro algo, nadie se está quejando por eso, ¿no? Por supuesto, ojo con eso, nada, nadie se está quejando, simplemente es la disposición, así funcionó esto, no sé. Pero al punto que voy es, yo siempre les digo a mis chicas, oigan, yo espero que ustedes a mis hijos les enseñen compasión, pero qué es triste cuando la gente que estudia estas carreras está huyendo de la matemática, está tratando de escapar, y luego le va a enseñar a mi hijo matemáticas. ¿Qué diablos estamos haciendo? Eso no tiene sentido, porque si ellos están tratando de huir de las matemáticas y le van a enseñar matemáticas a mis hijos, pues el germen se habrá de propagar y la gente seguirá huyendo. Así que yo creo que está es en fortalecer a esas personas que van a ir a enseñar en primeras instancias a la gente las matemáticas, porque vos ya puedes consultar a un niño de primero de primaria o segundo de primaria y el man o la niña o lo que quieras ya está dañado, ya está dañado, ya no quiere matemáticas y no ha pasado nada. Y algo que también es cierto es, una cosa son las matemáticas que se enseñan en el colegio, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, aplicaciones. Otra cosa es la matemática que hace Giovanni allá enloquecido con sus espacios y sus cosas, teorías modernas, eso es otro rollo. Cuando la gente estudia matemáticas, no está estudiando matemáticas, sino operativa, cosas aplicadas. No sé, obviamente, sin desmeditar lo aplicado, ¿no? Estefan y Cristian, no, quietos con eso. Sino la operativa, lo básico, lo esencial, y los manes sufren. Entonces uno dice, ¿y si entonces cómo sería este mundo, ese ámbito abstracto donde está Giovanni, en esas esferas? Entonces la gente no sabe que la matemática, incluso yo no sabía, había terminado una carrera de licenciatura en física, llegué a estudiar una especialización en matemáticas y quedé como, entonces yo soy simplemente un operador más de las cuentas, porque no hago matemáticas, solo opero, porque para hacerlas hay que estar en el fondo, o sea, en la línea de punta, o sea, como yo, como en este caso Giovanni, allá en la frontera. Digamos, para hacerla, para crearla, para aplicarla estamos nosotros, ¿sí estamos? Así que, no, estudiar matemáticas es la hostia, y está en todos los programas de televisión, siempre lo vendo, en Caballeros del Zodiaco, en Dragon Ball, hermanos, eso está en todo, no sé por qué la gente no las quiere si son tan excitantes y maravillosas. Las amo, y amo a mis compañeros, les gusta las matemáticas, mi hermano. Así que los dejo, muchas gracias. Profe, muchas gracias, y bueno, más adelante poder compartir más espacios como estos, mi profe. Gracias, cuídese mucho. Vale, mucho, que estén muy bien, un gusto, hasta luego. Vale. Bueno, Zuli, yo te quería preguntar, el mes pasado se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Y hoy en día son muy pocas las mujeres como tal que estudian una ciencia, ¿no? Son muy poquitas, pero hay mujeres muy destacadas. Y, por ejemplo, yo te admiro a ti, muy destacada en matemáticas, además que estás estudiando economía. ¿Qué mensaje le darías a mis estudiantes, mis niñas, a mis niñas queridas? Mi invitación a las mujeres y a las niñas de hoy que se están formando para es no tengan miedo, no tengan miedo a incursionar en las áreas de la ciencia. Como decía Giovanni, sea en matemáticas, en física, en química, en biología. Anímense, rétense. Es tan satisfactorio darse cuenta que estamos en las mismas capacidades de responder a las teorías, a los problemas, a las situaciones que un hombre, o sea, todos tenemos, digamos que, no sé, habilidades distintas como seres humanos, pero se ha inculcado que la mujer no es o no tiene ciertas capacidades para incursionar en estas áreas STEM, y no es cierto, las ciencias para las mujeres están totalmente abiertas. Es cuestión de retarse, es cuestión de trabajar, es cuestión de hallar gusto, como decía el profe Omar, uno trabaja y cumple con lo suyo y va más allá de lo que quiere hacer cuando hay gusto. Entonces mi invitación es rétense. Que bueno, yo sé que en nuestro contexto, en nuestro país es difícil estudiar, pero no es imposible. Siempre hay opciones, siempre se puede encontrar la manera de incursionar en estas áreas. Entonces mi invitación es esa, a que sean ambiciosas en estas áreas. Bueno, Cristian, quería hacerte la siguiente pregunta. Bueno, tú estás indicado en la parte aplicativa, ¿cierto? Y más que estás con una entidad estatal,
donde los datos son claves, sin los datos no es posible hacer ningún tipo de estudio, ¿no? Y, por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre trato de inculcarles esa conexión entre las matemáticas, ¿cierto? Y algunas variables sociales, como el desempleo, como la inflación, cierto tipo de conceptos. ¿Qué me gustaría de ti, de pronto, por qué comprender esos conceptos son claves, como para claves como ciudadanos, desde tu punto de vista? Pues, en general, las matemáticas es la herramienta que nos permite manipular la realidad, si me hago entender. Entonces, los datos, por lo menos los que llegan al DANE, es el reflejo del estado del país, en los datos del estado económico, el estado social, de la desigualdad, de la localización de esos datos. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos calculando el promedio de ingresos en La Guajira. Cuando vimos promedio de ingresos por persona, 2 millones, y nosotros como, perdón, 2 millones en La Guajira, luego no, ¿dónde está? Nosotros sabemos que hay problemas ahí. ¿Qué fue el problema? Que hicimos un promedio. Eso no nos servía, porque en distintos municipios, hay municipios donde hay extracción de minerales, y obviamente la gente ahí gana muchísimo más que en otras zonas de La Guajira. Entonces dijimos, no, esto está mal calculado, tenemos que cambiar de método, cambiamos de calcular el promedio a la mediana. Cuando calculamos la mediana, ya los outliers, los datos anómalos, quedaron alejados y nos dimos cuenta de que todo lo contrario, hay una desigualdad social brutal en La Guajira. El sueldo promedio está un poquito arriba del mínimo. Entonces, el conocimiento, la capacidad de manipular esos datos, de obtenerlos, de procesarlos, de interpretarlos, es lo que la matemática, como le ha podido brindar a la sociedad en esta parte. Bueno, entonces ya estamos para culminar nuestro conversatorio y hay una serie de preguntas. Cualquiera puede responderla o si alguien desea complementar. Pregunta la estudiante. ¿Alguna vez se han frustrado hasta el punto de arrepentirse de haber estudiado matemáticas? ¿Quién desea responderla? Dale, Cristian. Todo el tiempo, durante toda la carrera. Como lo dijo ahorita el profe Omar, nosotros no entramos a matemáticas sabiendo qué es matemáticas. Nosotros teníamos la concepción que uno hereda del colegio, no porque esté mal hecho, sino porque es así, de que es hacer cuentas. Entonces, el que era muy bueno haciendo cuentas en el colegio, ¡ah, soy muy bueno en matemáticas! Cuando llega uno a la universidad, no, a otro mundo. Vamos a hacer la demostración. No, o sea, no vamos a aplicar este teorema, ya sabemos que funciona, ya sabemos cómo usarlo. Vamos a ver si es cierto o no. Demuéstreme que eso es cierto. Entonces, ese primer choque con la realidad de la matemática es duro. Frustración, claro. Hay gente que es más inteligente que uno. Yo siempre fui frustrado porque tenía muchos compañeros de que veían el tablero. Ah, sí, eso está fácil, ya entendí. Y yo, oh, Dios mío, no entiendo un carajo. Y la grandísima mayoría de veces nunca entendía nada. Entonces, mientras mis compañeros ya entendían y se podían ir a jugar play toda la tarde, me tocaba llegar a la casa y buscar libros, buscar esto y repetirme toda la clase y estudiar toda la tarde hasta que ya a las 10 de la noche entendía y quedaba al mismo nivel de mi compañero. Entonces, pues, sí es durito, sí es frustrante, pero haber logrado ser matemático al final, eso es lo que uno dice, ah, sí, valió la pena, ¿no? Y además uno, esto es muy bonito. ¿Alguien la desea contestar también? Zuli, Giovanni. Dale, Zuli. Totalmente de acuerdo con Cristian, la verdad. Creo que la matemática es una relación amor-odio bien particular, porque puedes amarla tanto como tú gustes, pero puedes llegar a odiarla. De verdad, de manera sentida, porque es de mucho trabajo, es de mucho esfuerzo. Y lo que decía Cristian, las cosas no se dan fácil. Y hay gente que tiene habilidades extraordinarias, pero pues no por eso te vas a dejar achantar, sino que simplemente te reta, vamos a darle con todo y de que sale, sale. Y no hay mayor satisfacción que haber dicho, lo logré con mi esfuerzo, nadie me regaló nada,
aprendí un montón, le molí un montón. Y eso es lo más bonito, creo que eso es lo más satisfactorio. ¿Frustra? Claro, muchas veces frustra, pero también genera mucha satisfacción. Bueno, Giovanni, ¿alguna vez se ha frustrado por estudiar matemáticas? No, sí, realmente, como decía el compañero Cristian, todo el tiempo, es todo el tiempo. Pues ellos solo tuvieron que sufrir 5 años, ¿no? Yo sí ya llevo como unos 8 y todavía seguiré sufriendo porque voy en la mitad, ¿no? Pero lo importante es, bueno, como lo decían ellos, es la satisfacción de lograr el objetivo, ¿sí? O sea, el camino es difícil, pero la recompensa es grande y así son las cosas importantes de la vida, o sea, las cosas valiosas de la vida y lo que realmente tiene mucho valor en la vida son esas cosas que uno tuvo que sufrir durante el camino, porque la recompensa es muy grande. O sea, no miremos el camino, o sea, por la invitación para, digamos, para responderle a esa alumna, es no, que el camino no sea el miedo, o sea, que el camino, la dificultad que te va a generar el camino, no sea el motivo o que te genere un miedo para no terminar estudiando la matemática o una ciencia, porque después de eso la recompensa es muy grande. O sea, Cristian está en un muy buen campo laboral, Zully va a salir de su maestría y va a tener un campo laboral muy grande. Entonces, mire la recompensa, o sea, sí se sufre, pero la recompensa es muy grande. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas en donde se puede trabajar el campo laboral, o sea, digamos que es una dificultad, es un camino duro, lleno de piedras, si quieren decirlo así, que vale la pena caminar. Y la satisfacción, ese esfuerzo es grande, como ellos lo expresaban anteriormente. Bueno, unas dos últimas preguntitas, muchachos, los invito, si alguien se hace otra preguntita. Hay otra, la profesora Aura Bustos, la profe inglés, nos pregunta, ¿de qué manera las matemáticas ayudarían a los estudiantes en la adquisición de un idioma? Uno de los retos hoy en día de la formación de cualquier carrera es aprender un segundo idioma, ¿cierto? Eso es clave. No sé si alguien desea responder esa pregunta. Dale, Zuli. Digamos que ahorita hablar un segundo idioma es fundamental, ¿no? Es lo que nos permite interactuar y compartir conocimientos y crear conocimientos. Si bien es cierto que hay ciertas zonas geográficas en donde hay mayor desarrollo, también es cierto que el conocimiento es una red y que se construye entre todos. Y la matemática ayuda en el sentido de que uno es un lenguaje universal que puedes hablar con una persona de Asia, Europa, Latinoamérica. Entonces fomenta, te motiva, te crea la necesidad de poder comunicarte con personas que hablan otros idiomas, por lo general inglés, en el caso de Giovanni, portugués. Pero es eso, o sea, te fomenta, te lleva a crear la necesidad de poder comunicar esos conocimientos, poder compartirlos y poder trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, es un motivador la matemática. Te motiva a desarrollar ese tipo de habilidades lingüísticas. Bueno, esa pregunta va para Cristian. Cristian, ¿cómo se hizo más fácil ser matemático? ¿Cómo se hizo más? Ser más fácil, ser... ¿Qué? ¿Cómo se hizo? Cristian, ¿cómo se te hizo más fácil ser matemático? Sí, yo creo que el punto clave fueron dos cositas. La primera, descubrir lo bonito que es la matemática. Obviamente, si uno no entiende el juego, no entiende lo que está viendo, pues es hartísimo estudiar matemáticas. Pero cuando en la universidad mis profesores me mostraron la parte bonita, como que, oh, esto vale la pena estudiarlo, y lo incentivó uno más. Y lo segundo es aprender a estudiar matemáticas. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Qué le pasaba a muchos de mis alumnos? Que llegaban y veían, no sé, vamos a ver un ejercicio de trigonometría. Y había muchos que entendían el ejercicio, y les ponía el ejercicio y tenía fracciones. Uy. No sabían sumar fracciones, no sabían multiplicar fracciones. Entonces, hay dos opciones. O se frustra y no deja las cosas ahí y dice que no sabe matemáticas, o dice, no, mi problema es no saber fracciones. Pues voy a estudiar sumar fracciones. Primero estudio esto y luego vuelvo al problema de trigonometría. Uy, tengo que hacer una multiplicación. Yo no me acuerdo las tablas de multiplicar. No, pues primero tengo que estudiar las tablas de multiplicar. Es decir, uno llega... Durante la matemática, como es evolutiva, uno se llena de muchos,
de muchos vacíos. Entonces, cuando uno aprende de que sí, hay que hacer más esfuerzo, porque uno tenía que resolver solo un problema de trigonometría, ahora le tocó estudiar todo un montón de cosas, pero cuando usted ya estudia todas esas cosas, se vuelve tan fácil. Entonces, aprender a estudiar matemáticas y cogerle, encontrar ese gusto, encontrar el amor, les iba a decir a sus alumnos que, pues sí, ya les dije que la matemática que ustedes no están viendo, pues no se parece mucho a la que nosotros vimos en la universidad, pero que si quieren conocer un poquito de esa matemática, ahorita en YouTube hay muchísimos youtubers, hay muchísimos canales, en especial en españoles, que muestran esa matemática de una forma amable, esas cosas como interesantes para ver, como vamos a ver la hipótesis de Riemann, y lo muestran muy, muy bien explicadito. Entonces, si quieren conocer como, por decirlo así, matemática pesada, lo pueden encontrar en YouTube. También hay canales que es de lengua inglesa, entonces, pues si quieren entender esos temas, tienen que tener un buen inglés, entonces ahí también pueden practicar por ahí. Bueno, la última pregunta dirigida para Stephanie. ¿Alguna vez dudaste en estudiar las matemáticas, ya que es una de las áreas donde la han dominado a lo largo de la historia los hombres? ¿Con el transcurso de la formación como matemática te hicieron sentir pequeña? Nos pregunta la estudiante Viviana Pulido. Mira, Viviana, que es bastante sorprendente incursionar en este mundo de la matemática y darte cuenta que no te menosprecian. Nunca sentí un desprecio o un desdén por parte de mis compañeros, para nada, por el contrario, siempre encontraba como, oye, qué chévere que estás haciendo esto, oye, ¿en qué te puedo colaborar? La verdad es que sí, es difícil. A veces uno dice, ay, Dios, ¿será que sí tomé el camino adecuado? ¿Será que sí estoy haciendo lo correcto? Pero cuando, como decía Giovanni, tú comienzas a recoger los frutos y te comienzas a dar cuenta que puedes, que es divertido, que es apasionante, que es interesante, tú dices, vale la pena, y no, mira que no, como mujer, sí es cierto que no es tan común, digamos, ver chicas en las áreas de ciencia. Es chévere romper esos paradigmas, es decir, mira, yo hago la diferencia, y tuve muchas compañeras, mujeres, y chicas brillantes, con diferentes habilidades, entonces, no, la verdad, nunca me sentí rezagada, o nunca me sentí discriminada, no, la verdad es que no, hasta el momento, ha sido bastante divertido, satisfactorio y muy interesante. Bueno, ya para dar cierre a nuestro conversatorio, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Matemáticas, que nuestro colegio se sumó, me gustaría ya las palabras finales de cada uno de ustedes en lo que deseen compartir a mis estudiantes. Un mensaje final de cada uno, por favor. Entonces, Giovanni, ¿estás ahí? Sí, aquí. Listo. Mi hermano, un mensaje final a los muchachos. Pues a los muchachos que aprendan la matemática, que en serio estudien mucho la matemática, que no les dé miedo el afrontar esos retos, esas cosas, esos problemas difíciles de la matemática. Realmente no es una disciplina difícil. No digo que sea fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible, no es difícil, ¿sí? Es solamente de disciplina. O sea, realmente los que estamos aquí, porque algún día nos sentamos muchas horas a estudiar y es eso, es solo disciplina. O sea, la matemática, no hay un letrero en la universidad que dice, no, eso es solamente para genios, solamente para muchachos inteligentes. Si usted no fue el mejor de su colegio, devuélvase. Eso no existe en el colegio. En la universidad, un letrero así no existe en la universidad, no existen las matemáticas, ¿sí? No necesita ser el más brillante en las matemáticas o haber sido el más brillante en el colegio para estudiar esta ciencia. Simplemente es saber que es una disciplina con un poco compleja, ¿sí? Pero que cualquier persona puede, en la que cualquier persona puede formarse, cualquier persona la puede estudiar, solamente hay que tener disciplina, hay que tener un poco más de esfuerzo, pero realmente no es para genios. Entonces, para que es como esa motivación, sí, es como ese miedo que a veces tienen los estudiantes de que yo no estudio eso porque eso es difícil o porque yo no era tan bueno. Sí, realmente es la disciplina la que lo forma, sí. Digamos que hay un dicho muy cierto que dice que la disciplina alcanza lo que la genialidad no. Entonces, es eso, solamente es disciplina y horas de estudio y trabajo, pero
Pero es eso, o sea, ninguno de los que estamos aquí hablando o que estuvimos hablando somos genios, fuimos los mejores en nuestras facultades, pero sí fuimos disciplinados y aunque nos costó la disciplina alcanzó, con la disciplina, con las horas de estudio, con la dedicación y con el esfuerzo pudimos afrontar esas circunstancias que se nos venían presentando. Y mire, todo el mundo se graduó, entonces no hay un prerrequisito para estudiar esta ciencia. Giovanni, muchas gracias. Zuli. Mi invitación a los chicos, a las niñas y a los niños es que no dejen que sus miedos trunquen sus objetivos. A veces ese miedo que se generaliza en la sociedad de, ay, no, las matemáticas son una cosa a la que todos le huimos. Digamos que, como decía el profe Omar, se llena el corazón de miedo y no te permite incursionar en un ámbito en el que puede ser muy bueno. En realidad, chicos, rétense a ser cada vez mejores, a ser cada vez más juiciosos. Cuando uno entra en matemáticas, usted nunca se va a aburrir, siempre va a estar ocupado, siempre va a tener algo que hacer, siempre va a tener un problema en que pensar, una teoría que quizás entender. Si esta es una mente como dinámica, que le gusta estar pensando en muchas cosas, esto es lo suyo, no lo piense, no lo dude. Las matemáticas le van a dar la posibilidad de desarrollar ese pensamiento creativo, de darle formalidad, de enseñarle método de estudio, como decía Cristian. Independientemente del área que usted estudie, usted necesita tener un buen método y acá lo va a aprender, sí o sí, o sea, de eso no hay la menor duda. Entonces, sigan, sigan y no se nieguen la oportunidad de entrar en un ámbito tan lindo y tan apasionante como este. Bueno, Cristian. Bueno, pues de nuevo, denle la oportunidad a la matemática, denle la oportunidad, de nuevo en YouTube hay muchos videos, hay muchos libros que no tienen una sola ecuación, pero que hablan de matemáticas. Léanse El tío Petro y la conjetura de Goldbach, léanse Planilandia, es espectacular y el nivel de matemáticas que tiene eso es brutal y no tiene una sola ecuación. Por otro lado, quería decirles que una de las cosas que más me ha llenado de orgullo en la vida, orgullo personal, es que tengo dos alumnas estudiando licenciatura en matemáticas y tengo dos alumnas estudiando matemáticas puras. Entonces, ellas son las que están haciendo ahorita el trabajo, pero realmente siento el logro como mío y me siento muy orgulloso. Las mujeres son muy buenas en las matemáticas, entonces no les tengan miedo a eso. Y lo otro es, la matemática o la carrera de matemáticas le abre a usted muchísimas puertas. O usted puede seguir haciendo, salir de matemático y seguir haciendo la carrera de matemática como lo hace Giovanni. O si no, usted puede ingresar a cualquier lado. Las matemáticas le abren en cualquier, casi cualquier maestría, usted lo acepta por ser matemático. Apenas escucha que usted es matemático puro, de una. En mi caso, para ingresar a la maestría de ciencia de datos, apenas vieron mi diploma, no hubo ningún problema. Usted puede meterse en cualquier lado, que con medicina, la matemática entra en la medicina, que con administración, en todo lado entra la matemática. Y dentro del mercado laboral, los matemáticos son muy requeridos. O sea, un matemático que esté desempleado, eso es muy berraco, muy complicado. Realmente es una muy buena carrera. Hay muchas oportunidades aquí en Colombia y en el extranjero. Hace poquito estaba, creo que todavía Canadá está pidiendo que matemáticos de todos los países vayan allá, están necesitando matemáticos allá. Entonces es una muy buena carrera, es una carrera muy interesante, muy bonita. Usted no se va a aburrir ni un solo momento. Cada una de las materias que uno ve es interesante, muy bonito. Y pues para que se den ustedes como un poquito de idea. Lo máximo que ustedes van a ver en el colegio es cálculo, que es en 11. Y en matemáticas, cálculo es la primera carrera del primer semestre. Imagínense todo lo que hay más allá de eso. Entonces, denle la oportunidad a la matemática, es muy bonita. Bueno, Giovanni, Zuli, amigos, Cristian, les agradezco mucho por este conversatorio. Gracias por compartir su experiencia, sus opiniones. Y bueno, más adelante poder compartir de nuevo ese tipo de espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. A todos. Gracias, David, por la invitación. Un saludo para todos. Vale, gracias. Bueno, chicos, nosotros seguimos en el marco. Gracias.
Bueno, gracias Giovanni, mi amigo. Nosotros seguimos en el marco de la celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Entonces invitamos a nuestros queridos estudiantes a seguir participando en las actividades. Muchísimas gracias, éxitos a todos. Gracias.